Cómo están? Estoy acá en abajo del en el pique. Si yo entro al pique a revisar algo es porque es importante. Este es un Corsa del año 98, estamos 2023 y tiene un ruido. ¿Cuál es el problema? Que estoy solo. <coughs> Entonces siempre estos ruidos, hay un ruido y tenemos que determinar si es de la junta homocinética, que acá aparentemente le entró agua y todo, en auto viejo, pero anda. O si los ruidos pueden ser de los terminales de dirección acá arriba o también de las rótulas de suspensión acá abajo, las bandejas. Bueno, puede ser también acá, pero hay un ruido. ¿Y cómo saberlo? Hay que mover el volante y mover la dirección y todo para ver a dónde está el ruido. Y de paso hago una inspección general. Por ejemplo, acá le falta la tapa de la cercha. Esto es muy importante. Cuando fue algún mecánico por ahí, pseudo mecánico, le sacó la tapa. Esta tapa de la cercha es importante, que esté. Es ¿Eh? muy importante que esté. No, no la pusieron los ingenieros por idea de ellos. Tiene que ir ahí. Bueno, no nos vamos a poner a criticar, sino a tratar de arreglar el tema. Pero así a simple vista tengo que encontrar y no veo nada. Acá sí veo que entró agua y acá igual. Pero más detalle que eso no veo. Puede que le esté faltando grasa, la junta homocinética, algo está pasando.